Amables televidentes, reciban el cordial saludo en este lunes 18 de julio de 2016 de parte del equipo que conformamos Notigirón. Sean todos bienvenidos a este su espacio informativo que en vivo estamos al aire cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador. Retransmite la señal matriz generada en Girón TV, nuestra estación aliada Chabelo TV. Además llegamos a todo el mundo por www.achiras.net.es y en redes sociales. Compañeros, también muy buenas noches. El espacio noticioso que compartimos es apto para todo público y está categorizado como A, con contenidos I, informativo, O, de opinión, y también F, formativo, educativo y cultural. Como de costumbre, les invitamos a participar con sus comentarios, sugerencias, denuncias o felicitaciones a través de la línea telefónica 2275-573 o también envíenos sus mensajes de texto o WhatsApp al 09-8488-6690. También leeremos sus comentarios en Facebook. Queremos iniciar con un saludo especial para toda la comunidad de migrantes que nos están visitando estos días de vacaciones. Muchos gironenses radicados en el exterior o sus descendientes vuelven estas temporadas a disfrutar de nuestra tierra. Esperamos que su estadía sea de la mejor y que al regreso se lleven una muy buena impresión. A continuación, revisamos los titulares que los estaremos desarrollando. Frentistas de las calles regeneradas se organizan. 4 gironenses detenidos por robo a mano armada. La ruta de montaña 19K descubre bellezas naturales. Tras chocar a varios carros, se estrelló contra un árbol. Calle Leopoldo Peña Herrera, varios años de ofertas incumplidas, dicen los moradores. Posesionan a nuevo registrador de la propiedad. Robaron imagen de San Vicente, policía la recuperó. Y Registraduría de la Propiedad legalizó e inscribió 38 predios. Atención a este servicio social. En el parador turístico de El Chorro, el domingo 17 de julio, se extravió la cartera de la señora Genoveva Guzmán Ochoa, con documentos personales y más pertenencias. A quien haya encontrado o dé información, se ruega comunicarse o dejar en la oficina de achiras.net.es en la calle García Moreno y Arturo Sández. Se entregará una recompensa. Pueden llamarnos al teléfono 2275-464. El espacio donde se levanta el monumento a la Cholita Gironense, a la salida hacia Cuenca, ha sido adecentado días atrás por personal municipal con el apoyo también de los agentes ciudadanos. Se colocaron asientos, pintaron bordillos, sembraron plantas, cortaron el césped. El lugar ahora brinda una agradable vista para propios y extraños. Y es posible ir a descansar y admirar la ciudad desde este sector. Es así como debería mantenerse siempre este y otros espacios públicos de nuestra urbe. Vamos con otra información. A las 4:30 del sábado 9 de julio, en las calles García Moreno y 3 de noviembre, fueron detenidas 4 personas por elementos de la Policía Nacional acantonada en esta ciudad. A las 12:30 del mismo día concluyó la audiencia de flagrancia ante el juez multicompetente de Girón, doctor Fabián García, quien, según datos policiales, dictaminó prisión preventiva por 6 meses que será cumplida en la cárcel de Turi, aseguraron los gendarmes. Las 4 personas son oriundas de este cantón y fueron aprehendidas durante un robo de un celular en la que utilizaron un arma cortopunzante, específicamente una hoz. La persona afectada dio conocimiento a la policía e hizo la respectiva denuncia, gracias a lo cual se los detuvo y procedió con la detención y posterior sentencia preventiva por parte del juez. La audiencia para dictaminar el veredicto se realizará este martes 19 de julio, informaron fuentes policiales. También se ha podido conocer que solamente uno de los 3 implicados tiene antecedentes. El caso ha sido posible tener hasta el momento resultados satisfactorios para la policía
en virtud de que se ha dado la oportuna notificación a los elementos policiales y la denuncia que se ha presentado por parte del afectado. El miércoles 13 de julio, personas que circulaban por la intersección de la vía hacia San Vicente y Santa Teresita se percataron de la desaparición de la imagen de San Vicente Ferrer que existía en una gruta. Dieron aviso a la policía, quienes de inmediato buscaron a los responsables. La acción dio resultados positivos luego de pocas horas. Les tenemos un informe. Vidrios rotos de la gruta donde permanecía la imagen de San Vicente en la intersección de las calles Cañar y Azuay, al inicio del asfalto hacia el barrio de San Vicente, es lo que se observó en la mañana del día miércoles 13 de julio. Los moradores del lugar quedaron sorprendidos e indignados por la acción de desconocidos, que según dicen, ni siquiera respetan a la religión. Se llevaron el bulto y nadie sabía hacia dónde ni quién lo hizo. Dieron aviso a la policía, quienes iniciaron las averiguaciones para intentar dar con los responsables. Una botella de licor y una copa había en los alrededores de la gruta. Ya en horas de la tarde, los moradores del barrio de San Vicente recibieron la notificación de policías de Girón de que habían encontrado a la imagen del patrono del barrio. Un grupo se trasladó a la subjefatura en San Juan de Pambadel, en donde reconocieron que la efigie era la que se habían llevado de su sitio habitual hace unas horas. Los agentes del orden indicaron que lo encontraron en un lugar abandonado, donde suelen frecuentar personas enfermas de alcoholismo. Dieron con el sitio indagando entre ellos, pero ninguno les daba datos certeros de quién lo hizo. Pero entre averiguaciones, finalmente se logró dar con la estatua, aunque no determinar a él o los responsables. Habían dos opciones para retirar al santo: poner una denuncia y esperar una investigación por parte de las autoridades pertinentes, o simplemente olvidar el hecho y llevar al santo. Entonces los moradores se preguntaron: si son las personas enfermas de alcoholismo, ¿quién podría responder? ¿Y qué se sacaría con ello? Decidieron entonces llevar a la imagen sin necesidad de poner denuncia alguna, esperando que la entidad o autoridad correspondiente ponga cartas en el asunto para que los cerca de 20 enfermos alcohólicos que deambulan por calles y espacios públicos de Girón reciban la atención que necesitan. Retiramos la información que dábamos al inicio de un servicio social en el parador turístico del Chorro. El domingo 17 de julio se extravió la cartera de la señora Genoveva Guzmán Ochoa con documentos personales y más objetos. A quien haya encontrado o de información, se ruega comunicarse al teléfono 2275-464 o dejar en la oficina de achiras.net.es en la calle García Moreno y Arturo Sández. Se entregará una recompensa. Aquí es el momento de hacer un espacio publicitario. Al regresar estaremos con más importantes informaciones. En Tierra y Mar Restaurant ofrecemos pollo al carbón, ceviche de camarón, pescado frito, camarones apanados, parrilladas. Dirección: Vía Cuenca Antigua, sector San Juan de Pambadel, a 200 metros del colegio Ciudad de Girón. Pedidos y reservaciones: 0995-795061. Servicio a domicilio. Las delicias de la tierra y el fruto del mar en tu paladar. Tierra y Mar Restaurant. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería.
Quirón Runin Fest 2016. Este 30 de julio participa de Carrera de Montaña Silván Girón desde las 9 de la mañana. 19 kilómetros de descenso, 4 categorías. Además, Feria de Emprendimientos durante todo el día. Y desde las 15 horas, retrospectiva en concierto, tributo a Hombres G. Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. Sufre el amor. En el espacio social, cultural y deportivo, frente al Centro Comercial Girón. Ven y participa con tu familia en este festival. Invita el GAD Municipal de Girón. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a La Asunción, vía Balsapamba, Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Damos lectura a continuación a una información de diario El Tiempo del jueves pasado. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, quien estuvo en el Azuay el pasado miércoles, dijo que los trabajos de reconstrucción de la cuenca Girón Pasaje se retoman tras el desembolso de una parte del crédito chino. Las obras estarán a cargo de la empresa Sinohidro y como subcontratista Fopeca en un tramo de 140 kilómetros que conecta a las provincias de Azuay y El Oro. El gobernador del Azuay, por su parte, Juan Cristóbal Lloret, explicó que los campamentos se organizan para preparar el asfalto y otros materiales que se utilizarán. La maquinaria se encuentra en la zona lista para operar y en los próximos días se efectuará un recorrido para constatar los trabajos. Córdoba recordó que la obra, que tiene una inversión de 31 millones de dólares, se suspendió con un avance del 50%. De los tres tramos para su reconstrucción, en el tramo 1, Salado Lentac, se llevaron
se sellaron juntas y fisuras del pavimento. En el tramo 2, en cambio, Lenta San Francisco se colocó asfalto hasta Santa Isabel. Y en el tramo 3, San Francisco Pasaje, está asfalto gran parte. Es el comunicado de prensa que lo hemos tomado de diario El Tiempo con fecha del día jueves anterior. Y este lunes 18 de julio, en el Salón de Sesiones del GAD Municipal de Girón, se cumplió la ceremonia de posesión del nuevo registrador de la propiedad, quien ocupa el cargo luego de haber participado y ganado el concurso. El doctor Pedro Junio, flamante funcionario del registro de la propiedad, viene de prestar las mismas funciones en el Cantón San Fernando. Aquí un resumen de la posesión. Todos sean bienvenidos a el acto de posesión del nuevo registrador de la propiedad del Cantón Girón. En este proceso de la nueva constitución ha ido asumiendo, de acuerdo al mandato constitucional, de recibir las competencias. Por eso que la municipalidad en los días anteriores, con honradez, con responsabilidad, de acuerdo a los méritos de cada quien, ha salido favorecido nuestro estimado hoy procurador, registrador. En este sentido, dar la bienvenida, invitarle al señor registrador, no le voy a decir yo porque dentro de su sabiduría, enmarcarse en el principio de legalidad, de honradez, de justicia, de ayuda al ciudadano, al común y corriente, que a veces no tiene idea de lo que es una escritura, es un término legal, pero parece estar la sapiencia, el conocimiento del registrador para ayudar, para encaminar a que las cosas se hagan bien y se hagan de la mejor manera y que cada acto administrativo de esos términos pueda solucionar sus problemas. Nos complace, como digo una vez más, poner al servicio de nuestra querido pueblo de Girón, una persona que por sus méritos va a estar al servicio pleno, honrado, justo, amable, en los términos como habla la Constitución, calidad, calidez, para el bien de nuestra población sencilla, que lo que el único que quiere es hacer las cosas bien, que a futuro pueda tener a sí mismo su prosperidad. Señoras y señores, un acto de transparencia pública, un acto con claridad absoluta, se ha llevado a cabo este proceso de la designación del nuevo registrador de la propiedad del Cantón Girón. El 16 de mayo del 2016, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón inicia el proceso para la selección y designación del registrador de la propiedad del Cantón Girón. El Tribunal de Mérito y Oposición para la selección y designación del registrador de la propiedad, el día 13 de julio, de conformidad con lo que establece el procedimiento para el concurso de méritos y oposición, elabora el acta final del concurso. Los más altos puntajes los tuvo el doctor Pedro Junio. Y de esta manera se dio todo un acto acompañado por la parte de la DINARDAP, la que estará como testigo de todos estos actos transparentes, la licenciada Claudia Zambrano. Procedemos, señor alcalde, a la firma protocolaria del acto de oposición del nuevo registrador de la propiedad del Cantón Girón al doctor Pedro Junio Junio por haber obtenido el mayor puntaje dentro de este concurso de oposición y méritos. El día de hoy asumo el cargo de registrador de la propiedad del Cantón Girón con el mayor compromiso, con la mayor responsabilidad para con todos y cada uno de los ciudadanos de este noble cantón. Una responsabilidad que sobre todo radica en prestar un servicio público de calidad, un servicio público para que todos y cada uno tengan acceso directo al registro de la propiedad, en donde se priorice la atención al público, una atención de calidad, de eficiencia, de eficacia, de transparencia. Continuamos informando. Dialogamos con el doctor Junio luego de ser posesionado oficialmente.
Estas fueron sus primeras declaraciones y aspiraciones como funcionario público. De sentir, pues es una gran emoción, pues un gran orgullo y ante todo una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad asumir un puesto de esta naturaleza. Ser registrador de la propiedad significa mucho porque es un servicio público de atención directa al público y en donde prácticamente se basa pues en tratar de solucionar y el proceso, todo un proceso de inscripción y de satisfacer al público en todas las necesidades, en lo que se hace de certificados, inscripciones y todo eso, ¿no? Yo creo que, como ya lo dije en el acto público, pues es un compromiso en donde lo que más se trata es de brindar el servicio con la máxima eficacia, con la máxima eficiencia, con prontitud y con transparencia, ¿no? ¿Cuál será a lo mejor los principales cambios que usted haya visto que sea necesario hacer aquí en Girón para desarrollar en mejor forma su trabajo? Bueno, primero tendríamos que hacer un análisis de la actual situación del registro de la propiedad del cantón. En todo caso, voy a ponerme al tanto. Creo que tengo... están al servicio del registro unos empleados. Lo que sí, desde ya diré que hay que trabajar en equipo, ¿no? Para saber cuáles son las necesidades urgentes de que solventar en el registro e irlas solventando poco a poco, desde las necesidades más urgentes hasta las necesidades más básicas. Haciendo un análisis, pues llegaremos a qué conclusiones y de ahí darles la solución que de ser necesaria a los problemas que existan, ¿no? ¿El personal a lo mejor usted aumentará, mantendrá, cambiará? Eso le digo, voy a hacer un análisis de aquí estos días inmediatos que tengo a la posesión, pues haré un análisis exhaustivo de cómo está la situación del registro, por ejemplo, en qué tiempo se está con el anterior registrador, en qué tiempo se demoraba en dar un certificado, en expedir una inscripción pública, si es que, por ejemplo, se demoraba en algún tiempo, se demoraba mucho, pues ver dónde está el problema, ¿no? Depende del problema, entonces, analizando exhaustivamente eso, pues vamos a tratar de solucionar los problemas. Una de las principales formas de medir justamente cómo se está desempeñando el trabajo es el criterio del ciudadano, que a veces no tiene a quien decir no me atendieron bien o me atendieron de una forma deficiente. ¿Cómo usted piensa justamente ir dar oídos a esos reclamos de la ciudadanía? Priorizaré la atención al público. ¿Cómo será esa priorización? Pues atendiendo directamente. Yo no voy a ser el que va a estar apartado en mi oficina, solo teniendo contacto con los empleados, no. Y eso le digo yo a la población de Girón, pues a los ciudadanos de Girón, pues que tengan en mí como un servidor público, que les voy a atender directamente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes. Yo les atenderé en mi oficina, no hay ningún problema. Yo tengo, por la experiencia que tengo ya de ser registrador de la propiedad, pues yo creo que es la mejor forma de atender, ¿no? Puntualidad, horarios de atención también es un factor importante, doctor Reyes. Sí, pues eso, al estar yo ahora a la cabeza del registro de la propiedad, pues hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar mucho en todo lo que fuera posible, en todas mis actividades, en todas mis funciones. Como ya lo dije también aquí, pues estoy ya desde ya dispuesto a colaborar con el señor alcalde, con el GAD municipal, con el catastro, para que se trate de regularizar en lo que se pueda, ¿no? Con los controlar esto de los bienes inmuebles del cantón. Leoquina Restaurant y Pastelería, reabrimos por vacaciones miércoles 20 de julio a las 17 horas. Les invitamos a ver la final de la Copa Libertadores en dos pantallas y a deleitarse con una sabrosa selección de comida y bebida. Hamburguesas a la parrilla, festival de papas, lasañas, pizzas, tortas, bebidas calientes y frías. Todos a apoyar al Independiente en su camino a la proclamación como campeón. Leoquina Restaurant y Pastelería, horario de atención, miércoles a domingos de 19 a 22 horas. Dirección Antonio Flor 835 y Eloy Alfaro junto a Estilos Ninfas. Y por la reapertura de Leoquina Restaurant y Pastelería, Marcelo Riera nos ha enviado dos órdenes de consumo de $10 cada uno. A las dos primeras llamadas que ingresen en este instante al 2275-573 se hacen acreedor. Que sean mayores de edad, por supuesto, personas mayores de edad. Este momento está habilitada la línea telefónica.
Mientras tanto, les damos a conocer que farmacia de turno es la farmacia municipal. Farmacia municipal está localizada en la calle Antonio Flor, 595 y García Moreno. Teléfono 2275-910. Reiteramos, farmacia de turno, farmacia municipal en la presente semana en la calle Antonio Flor, 595 y García Moreno. Teléfono 2275-910. Ya tenemos la primera llamada que nos han hecho. Esperamos la segunda para de una vez dar a conocer el nombre de las personas mayores de edad. Reiteramos que se ganan las órdenes de consumo en Leoquina Restaurant y Pastelería. Ya tenemos en la línea telefónica a la siguiente persona. Nuestra compañera nos está recogiendo los datos y de inmediato nos va a dar a conocer de quién se trata. Les reiteramos también, mientras tanto ya tenemos los nombres, les reiteramos el servicio social en el parador turístico de El Chorro. El domingo 17 de julio se extravió una cartera de señora Genoveva Guzmán Ochoa con documentos personales y más objetos. A quien haya encontrado o de información se ruega comunicarse o dejar en la oficina de achiras.net en la calle García Moreno y Arturo Sanes. Tenemos ya a las personas ganadoras. Carmen Quesada Brito es la primera persona y Elizabeth Bermeo la segunda persona. Teníamos solo dos órdenes, lamentamos, ya no hay más a las personas que nos están llamando en estos instantes. Gracias por la sintonía y pueden retirar sus órdenes donde Marcelo y obviamente contactarse con él mismo para el día miércoles, ¿verdad? Para el día miércoles durante el partido de fútbol, lo degusten el deporte y también la exquisita comida que allí los sirva. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Girón Running Fest 2016. Este 30 de julio participa de Carrera de Montaña Silván Girón desde las 9 de la mañana. 19 kilómetros de descenso, 4 categorías. Además, Feria de Emprendimientos durante todo el día. Y desde las 15 horas. Retrospectiva en concierto, tributo a Hombres G. Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. Sufre el amor. En el espacio social, cultural y deportivo, frente al Centro Comercial Girón. Ven y participa con tu familia en este festival. Invita el GAD Municipal de Girón. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a La Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. En Tierra y Mar Restaurant ofrecemos pollo al carbón, ceviche de camarón, pescado frito, camarones apanados,
Parrilladas. Dirección, Vía Cuenca Antigua, sector San Juan de Pambadel, a 200 metros del colegio Ciudad de Girón. Pedidos y reservaciones, 0995-795061. Servicio a domicilio, las delicias de la tierra y el fruto del mar en tu paladar. Tierra y Mar Restaurant. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Ya estamos de regreso en el acto de posesión del registrador de la propiedad, el registrador saliente y actual procurador síndico municipal, doctor Jorge Moscoso, a quien se le encargó las funciones desde la renuncia del doctor Carlos Serrano, entregó al ingeniero Felipe Mendieta, director distrital austral de la Subsecretaría de Tierras, 38 inscripciones de legalización de terrenos. Un logro que el propio funcionario lo autocalificó como récord en cuanto al tiempo que duró el trámite. También, señor alcalde, quiero indicarle que se han hecho 38 inscripciones en un tiempo récord para la Subsecretaría Nacional de Tierras. Es más, no sé si se encuentra aquí el ingeniero Felipe Mendieta, por favor. Muchas gracias para hacer la entrega, señor alcalde, formal de estas 38 adjudicaciones inscritas en un tiempo récord. Una de las políticas del Gobierno Nacional es legalizar el mayor número de predios que carecen de títulos de propiedad en el territorio nacional. Dentro de ello, una de las actividades es la inscripción en el registro de la propiedad. Lo que hoy se me ha hecho la entrega es de 38 providencias de adjudicación inscritas totalmente gratuitas por parte del registro de la propiedad, para lo cual hago extensivo mi agradecimiento al señor registrador saliente, al señor alcalde y al consejo cantonal del Cantón Girón por el apoyo, la apertura y el servicio en bien de la comunidad, en bien de la sociedad. Son predios baldíos, es decir, predios que carecen de título de propiedad, pero que son de patrimonio del Estado. Todos los predios que carecen de título de propiedad son de patrimonio del Estado. Por tanto, le corresponde al Ministerio de Agricultura, a través de la Subsecretaría de Tierras y hoy Autoridad Agraria Nacional, su legalización. Una vez se haya concluido el proceso de la legalización de los predios, por parte de la Subsecretaría y hoy Autoridad Agraria Nacional, pasan a las notarías para la protocolización. Posteriormente a ello, se acude al registro de la propiedad para la inscripción de las mismas. ¿Y las personas que son ahora los propietarios son colindantes o en qué situación han estado? No, ellos han estado en posesión, no necesariamente son colindantes, son algunas personas que han tenido sus predios por más de 5 años en posesión, tienen sus viviendas, sus cultivos, en fin, pero que no han tenido el título de propiedad. No necesariamente son colindantes entre ellos, ¿no? Algunos sí, algunos no. ¿Esta legalización ha estado en trámites varios meses, años o cómo se ha...? Bueno, dentro de lo que es la Subsecretaría de Tierras, el tiempo establecido más o menos es de 3 a 4 meses, ¿sí? Con lo que es la protocolización e inscripción, tal vez 1 mes o 2 meses más. Como hoy se manifestó, pues efectivamente estas 38 providencias de adjudicación han sido inscritas en el término de 8 días, ¿no? Que es un tiempo récord en realidad. ¿Hay más tierras que están en esta misma situación? Totalmente, sí. En toda la provincia de La Suay, en el Cantón Girón, en el Cantón San Isabel, en fin, estamos en ese proceso a través del proyecto de acceso a tierras y legalización masiva por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Autoridad Agraria Nacional. Son varios años que los moradores de la calle Leopoldo Peña Herrera aspiran el arreglo de la calzada, pero hasta el momento solo han recibido ofrecimientos. Personas pidieron a este medio hacer un recorrido para constatar lo aseverado. Aquí un informe y una síntesis de algunos de los ofrecimientos. La calle Leopoldo Peña Herrera, comprendida entre la Bolívar y Avenida Girón Pasaje, cuenta con calzada de tierra y está en malas condiciones.
moradores han solicitado a este medio mostrar esta realidad, en vista de los ofrecimientos realizados e incumplidos hasta el momento. Esta es una de las calles de acceso hacia el Hospital de Girón para quienes provienen del sur del cantón, pero no se le da la respectiva importancia. Recuerdan los ciudadanos que en épocas de campaña del exalcalde Jorge Duque manifestó que se arreglaría esta calle, pero concluyó el mandato y nada cambió. Se continúa respirando polvo en verano y batiendo barro durante el invierno. A ello hay que sumar el poco mantenimiento que se da. En la actual administración municipal la situación no ha cambiado. En la sesión solemne del 27 de febrero de 2015 se firmó el acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el GAD de Girón para el asfaltado de calles del centro del cantón, entre las cuales se incluía la calle en mención. Las calles internas del cantón Girón, señor alcalde, serán también atendidas en base y a cargo del contrato de reconstrucción de la cuenca Girón-Pasaje. Por parte de la administración municipal, se ha manifestado que para finales de este año se dará atención a este requerimiento. Bueno, lo que tenemos previsto como obras de impacto cantonal son las calles Luis Monsalve Pozo, la calle 3 de Noviembre y la Leopoldo Peñarrera. Son esas calles que salen, las dos salen a la vía principal y la otra que es frente al señor Bolívar Patiño. Esas quedarán terminadas con adoquín, todo ello más las obras internas que son de agua potable, creo que eso ya están, pero alcantarilla y los ductos que son eléctricos. Eso tenemos para este año y aspiramos, como digo, buscar la manera de cómo al menos mejorar las veredas, mejorar los pisos, los baches que se tienen. Y con eso también, como ya se tiene dentro de la competencia de tránsito, hemos comprado una máquina franjadora, ojalá tener la señalización, aspiramos un buen porcentaje de las calles que se han hecho. Y sobre calles, vamos a otra información. Frentistas de las calles regeneradas en Girón, que son la García Moreno, la calle Eugenio Espejo, la calle Elías Azudillo, la calle Córdoba, comprendida entre la Antonio Flor y Sandes, y la calle Antonio Flor entre Córdoba y García Moreno, cuyos trabajos iniciaron en la administración del señor Jorge Duque y concluyeron en la presente, continúan inconformes con las cartas de pago emitidas por el GAD Girón, pues las consideran altas y mal calculadas. Existen, a decir de los ciudadanos, incoherencias en cuanto a las cartas. Casas de similares características y dimensiones con deudas muy diferentes. Lotes pequeños que pagan más que lotes grandes. Cobro de obras que ya han sido canceladas. Un alto rubro por gastos administrativos. Todos estos reclamos han sido tratados por los frentistas en asambleas desarrolladas en la Casa Pastoral, a la cual han asistido un alto número de personas. El pasado día lunes estuvieron alrededor de 60 frentistas y han sacado ya resoluciones, entre ellas el no pago de las cartas que están ya emitidas, las primeras de las 14 cuotas semestrales, y la intervención de un profesional del derecho que defenderá a las personas inconformes con los títulos de crédito. En los próximos días se estarán dando más informaciones con respecto a este tema. Para este 30 de julio, el GAD Girón y otras organizaciones planifican la realización de la carrera de montaña 19K, que partirá desde Silván en el kilómetro 19 de la vía hacia Loja. Representantes de algunas entidades y este medio de comunicación, el martes pasado realizamos un recorrido de la pista. Les tenemos imágenes de los sorprendentes paisajes que cubren esta ruta. Thank you.
Y les recordamos que esta carrera está planificada para este sábado 30 de julio. Son 19 kilómetros para las personas amantes del deporte, del atletismo. Y a las personas también que no practican regularmente, es posible cumplir la ruta. Poner predisposición y pueden hacerlo. Las inscripciones, según se nos ha informado, están abiertas en la Municipalidad del Cantón Girón. Puede acudir e inscribirse para participar. Existen varias organizaciones, entidades que están apoyando esa iniciativa y que van a colaborar con la organización, con la seguridad, para que todo se desarrolle en buena forma. El sábado 30, a partir de las 9 de la mañana, los competidores, los atletas, partirán desde Silván. Retiramos en el kilómetro 19, desde el cruce Acumbe hasta avanzando por la vía hacia Loja, en el sector de Silván, de ahí parte hacia el Cantón Girón, se llega por la comunidad de Santa Teresita. Interesante la ruta, les recomendamos hacer este recorrido. Vamos con otra información. Una camioneta tuvo un accidente el pasado día sábado a la madrugada en la prolongación de la calle García Moreno, pasando la estación de bomberos Girón. Según testigos, el incidente se produjo cuando el vehículo que bajaba desde el Chorro a su paso habría chocado a otros carros. Al llegar a Girón, siguió recto por la calle García Moreno, cruzó la Juan Mintimilla y se pasó por una cerca de alambre de púas deteniéndose cuando se detuvo cuando se chocó contra un árbol, el que impidió que siga su camino hacia el río. Uno de los conductores de los vehículos afectados presentó su denuncia, aseguraron fuentes policiales. Luego del incidente, el chofer desapareció de la escena, quedando el acompañante, que según manifestaron elementos de bomberos, aparentaba estar en estado etílico. El particular fue puesto en conocimiento del juez de tránsito junto con la denuncia del perjudicado. Les informamos que la sesión ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón del día jueves, que usualmente se la realiza a las 15 horas, el día 14 de julio, jueves, se adelantó para las 9 horas del mismo día. La petición la realizó el concejal Javier Panamá en vista que debía cumplir diligencias en la parroquia San Gerardo con la colonia vacacional que se desarrolló en el sector, hemos podido conocer. En tal sentido, no hemos podido asistir a la sesión para darles a conocer algunos de los temas tratados. Regresamos luego de la siguiente pausa comercial. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo, hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Girón Running Fest 2016. Este 30 de julio participa de Carrera de Montaña Silván Girón desde las 9 de la mañana. 19 kilómetros de descenso, 4 categorías. Además, Feria de Emprendimientos durante todo el día. Y desde las 15 horas. Retrospectiva en concierto, tributo a Hombres G. Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón, sufre el amor. En el espacio social, cultural y deportivo, frente al Centro Comercial Girón.
Ven y participa con tu familia en este festival. Invita el GAD Municipal de Girón. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. El artista gironense Marcelo Lalbay se encuentra participando en un concurso a nivel nacional que ha sido llamado por la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE, a nivel nacional e internacional. Está dirigido hacia la música ecuatoriana. El concurso se llama Música de Nuestra Tierra. El artista nos ha comentado que su trabajo es un trabajo inédito, que no está en el disco, sino es un trabajo nuevo. Ha sido seleccionado entre los 10 temas finalistas. El jueves 28 es la gran final, jueves 28 de julio es la gran final y al día siguiente es la presentación de los ganadores. Hay premios económicos, nos ha manifestado Marcelo. Luego de esta premiación estará ya publicándose el tema, la nueva canción que ha propuesto, que ha creado nuestro amigo y cantautor gironense Marcelo Lalbay. Les tendremos informados de lo que ocurra al respecto. Y estamos ya hablando de música. Antes de despedirnos, les dejamos con un tema musical en ritmo de albazo titulado Apostemos que me caso. Interpretan María Tejada y Julio Andrade con letra y música del quiteño Rubén Uquillas. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos en la presente emisión. Esperamos que hayan tenido un buen inicio de semana y que continúen el resto de días de la misma forma. Buenas noches. Como el mío, vida para amar, que sufre y calla con la pena, vida que le das. Dale que dale, dale nomás, que ya mañana no me verás. Eso te digo por ser tu amiga, lo que es conmigo, dale nomás. Diz que tienes unos ojos lindos como el sol. Que me miran vida con amor. Esos tus ojos, cierra nomás, que en tus desdenes me gustan más. Esos tus ojos, cierra nomás, que en tus desdenes me gustan más. 25 limones tiene una rama. Amanecen 50 por la mañana, y amanecen 50 por la mañana. Toma, 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 toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana.
apostemos, apostemos, apostemos que me caso y te dejo de querer. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me verás. Moreno pintan a Cristo, ay, cómo no, morena la Magdalena. Moreno es el ser que adoro, viva la gente morena. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Sociedad Viva TV. Conversatorio Democracia en el contexto regional se realizó en Quito. Políticas de inclusión del colectivo LGBTI se analizaron en Chimborazo. Reunión de trabajo CNE y Asociación de Migrantes Retornados al Ecuador. Postulantes seleccionados rindieron pruebas de oposición para concurso de méritos y oposición del CES y CEACES. Consejo Nacional Electoral. Ecuador elige con transparencia.